bless you. Now, I'm going to share with you in this the concept of the walk-in, what Morinne has told me about it. There are both negative, well, there's positive, and there's negative. I'm going to focus on the negs first. There are many people in our world today, world leaders, who are not who they appear to be. Un walk-in es cuando el alma o esencia de una persona abandona su cuerpo repentinamente, por varios motivos, y es reemplazada por la conciencia de otra entidad. Ruth Montgomery lo dio a conocer en su libro del año 1979 titulado Un extraño entre nosotros. En la obra de Montgomery se dice que las almas entran a un contenedor humano durante un periodo de intensos problemas personales o debido a un accidente o un trauma. Algunos walk-in dicen que antes de su entrada a un cuerpo se hace un acuerdo con el alma saliente. El walk-in mantiene los recuerdos de la personalidad original, pero no tienen emociones asociadas con esos recuerdos. Encarnar en un cuerpo completamente desarrollado permite que el walk-in se involucre en la encarnación física sin tener que pasar por las décadas de madurez que los humanos necesitan para llegar a la edad adulta. Un walk-in tampoco experimenta el condicionamiento de la infancia y tiene una visión diferente de la vida, porque no nació físicamente en este planeta. La revista Scientific SA Journal publicó un interesante informe sobre el descubrimiento sensacional de un equipo de científicos que trabajan en la Universidad de Ciudad del Cabo y la gestión y las interacciones en la conciencia humana por parte de entidades astrales no humanas, más precisamente seres multidimensionales. Estos datos fueron confirmados por estudios sobre el aura del cuerpo humano. Los estudios se clasificaron y se han hecho intentos para aprovechar esta información y el material previamente publicado. El método Kirlian, la cámara Kirlian, le permite tomar fotografías del aura, el cual es un campo de energía que rodea a un objeto biológico. Todo esto es ya bien conocido por la ciencia. Las imágenes de los campos producidos por un método mejorado de Kirlian es posible observar la dinámica de estos campos. Además, hay un gran número de documentos que confirman el campo dinámico y la relación con el estado psicofisiológico de una persona. Los investigadores científicos de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, llevan muchos años de estudio de lo paranormal, la investigación sobre la interacción y la fijación del aura. El equipo del estudio, dirigido por el Dr. Ngungu Tobago, quiere hacer comprender el valor de estos campos al hombre. Los métodos de investigación desarrollados por el equipo de científicos inventó un dispositivo, el cual fue grabado por la patente de Estados Unidos de patentes, que permitan la grabación del aura o campo energético, la dinámica de los objetos biológicos. Los científicos fueron capaces de resolver las cuestiones que preocupaban, como la dicha penetración de entidades astrales en el aura humana y sus influencias. En las primeras etapas de la penetración no hay una sincronización de los ritmos internos con los ritmos del plano astral de las víctimas, es decir, las entidades tienen un modus operandi para acceder en el aura de la víctima, cambiando los ritmos internos o las frecuencias del aura. Después de la interacción del plano astral, la entidad entra en la víctima e influye en ella por completo. Como resultado de la investigación llevada a cabo en colaboración con los psicólogos y psicoanalistas, muestra una clara relación entre estas fluctuaciones y la reacción psicofisiológica de las personas que participaron en los experimentos. A pesar del hecho de que la mayor parte de los resultados del estudio ha sido clasificada, la información que se obtuvo en las primeras etapas de la investigación conduce a ciertas conclusiones. Entidades astrales o seres hiperdimensionales se pueden clasificar en dos tipos, entidad de negro y entidad pura. La diferencia entre estas dos entidades es la intensidad de la luminiscencia, la composición espectral de la emisión y las características dinámicas. De hecho, estas personas actúan de forma diferente. La naturaleza de la entidad de negro tiene la particularidad de tratar de penetrar en el aura humana, mientras que la entidad pura, en general, no muestran dicha actividad invasiva. Buscan la consiguiente relación entre el estado psicofisiológico de la persona y la actividad de la entidad negro, tratando de luchar contra ellos.
Hay que decir que las interacciones entre entidades son bien diferentes. Por las observaciones, las entidades oscuras, las negras, muestran una agresión injustificada y una influencia negativa en el ser humano. Una serie de pruebas médicas y psicológicas mostraron que las reacciones de las personas que participan en los experimentos, en algunas situaciones creadas especialmente, nos permite estudiar la estabilidad del estado psicofisiológico. Se ha demostrado que existe una relación entre el estado psicofisiológico de una persona y la pureza de su aura, su voluntad de infiltración. Con el fin de confirmar los resultados llevados a cabo por los estudios estadísticos de los grandes grupos de personas, compuesto por representantes de las distintas categorías que van desde prisioneros detenidos en cárceles a empresarios y políticos, se reunieron para discutir varios temas. Para asegurar la pureza del experimento, los sujetos se encontraban en la oscuridad y los investigadores se hacían pasar por periodistas para tener entrevistas. Los estudios también se llevaron a cabo en la cumbre de Johannesburgo en el año 2002. La conclusión fue sorprendente. Prácticamente todos los hombres de negocios y políticos que estaban en la cumbre de Johannesburgo habían sido infectados por entidades astrales oscuras. Estos resultados sorprendieron a los científicos. Encontraron que el mayor número de entidades oscuras, en parte o en su totalidad, habían penetrado en el aura de energía de los políticos y hombres de negocios, cuyo número es muchas veces mayor que el número de detenidos que han sido infectados por entidades. La mayoría de las infecciones astrales habían tenido lugar en muchos políticos de todo el planeta, y es probable que eran pertenecientes a logias secretas. Por lo tanto, se confirmó que los resultados de los científicos demuestran que un gran número de personas están expuestas continuamente a las interacciones y la infiltración por entidades negras, oscuras, que entran en el huésped, accediendo al control de la mente y del comportamiento. Muy a menudo estos registros o infiltraciones observadas en los políticos y hombres de negocios se producen principalmente en el hecho de que lo semejante atrae a lo semejante, y los pensamientos y sentimientos puros al amor al prójimo puede ser la mejor protección contra la penetración de las entidades astrales oscuras. We take for granted that they're just human beings. Some of us don't trust our gut instinct about certain people. Now, I think most of the men are shut down. We don't experience it quite like women do. But ladies, if you have a gut instinct about something or about somebody, please begin to honor it. Because without your help, we're not going to make it. It's your turn to step up and make the guy stay home and do the housework, and you take more of a leadership role. It's your time, and you're just going to have to stand up and do it. Okay? Men have ruled the world for thousands of years. We've screwed it up. We need your help. We need your input. Hey, we don't have the answers. And I don't like saying that because it's an embarrassment to me, but it's a reality. And you have to deal with that truth first. The negatives, what they do, and they can do this during an abduction, during a near-death experience, all kinds of other things. Here's how they do it during an abduction. A man will be taken on board a ship during an abduction. His body will be put into a coma. They will slowly bring the body to death. At the moment it achieves death, the soul exits. Do you follow? When the soul exits, using technology, they will replace this soul with another, and they will bring the body back. They can do this in 4 seconds using technology. He gets up, there's another soul in there. It looks like Batman, but it isn't Batman anymore. Okay? It's somebody else who has a completely different agenda. Now, if you're an ET, a negative ET, in order to manipulate third density, you have to be in third density. And this is how they're doing it. This is how they're doing it, along with, you know, their craft and all the other things. But some choose to be in human form. The Orions, this is Orion technology. The regressives, okay, need technology to create what we can do spiritually. That's the fundamental difference.
They have to build technology to do what we can do with our minds. The positives, on the other hand, there is an agreement apparently with the soul that he will be here for such and such a period of time, and then when he decides to cross over, another soul will take in to use the vehicle to continue to propagate the lifetime and to do good works. Now, the positives are using this extensively right now on the earth, and there are thousands and thousands of what you would call walk-ins here. Because they cannot intervene directly, what they have to do is they have to come in physical form and participate in the process. They are now human beings, and their agenda usually is to help. Now, Marne has told me that a real walk-in will not tell you who he is or she is. They will not. So I don't know who these people are that I'm talking about. I genuinely don't. And I don't know if they are or they're not. I'm just sharing with you his perspective. That's what he says. The real ones don't tell you. But now that they're here, they can positively affect. And they are now subject to the same experience as we are. Pole shifts, biological warfare, all of that. They are subject to all of that now. They are now participating in the process.